Bona tarda a tothom. Anem a començar amb la conferència número 7 d'aquest curs i el títol serà Ayuda a la polarización a la visualización de estructuras en imágenes. Però prèviament us presentaré a la conferenciant i afegir que aquesta conferència està programada ja fa 2 anys, just quan va començar la pandèmia. Per tant, l'altra qüestió interessant és dir que aquesta conferència es tenia que haver fet aquest any, també el dia de la llum, que és el 16 de maig, però per qüestions de calendari d'aquesta sala no s'ha pogut fer fins avui. És per mi un plaer i un honor presentar a la professora Maria Josefa Izol Jiménez. De fet, us presento la Marifiques com tothom en l'estranger i els que estem en el camp de l'òptica la coneixem. És professora emèrita i honorària de la Universitat Autònoma de Barcelona. És membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Fou professora agregada d'òptica i estructura de la matèria a la Universitat de Saragossa, catedràtica d'òptica a la Universitat de Granada i des del 1983 al Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha publicat més de 250 articles en el camp de l'òptica i ha dirigit més de 20 tesis doctorals. Ha treballat en teoria difraccional de la imatge, en l'avaluació de la qualitat de la imatge en sistemes òptics, en el reconeixement òptic d'objectes per correlació i en l'estudi de moduladors espacials de llum i la seva aplicació a òptica difractiva. Com a honors, és fellow de les següents societats: la Optical Society of America, que ara es diu Òptica, la SPIE, la IOEP, l'European Optical Society, és membre d'honor de la Real Societat Espanyola de Física i DC d'Òptica. Ha rebut el doctorat honoris causa de la Universitat Miguel Hernández d'Elx l'any 2012 i també el mateix de la Universitat de Granada el 2017. Té el Premi de l'Encomienda de l'Orden Civil d'Alfonso X el Sàvio en el 2013 i la Medalla de Física el 2014 de la Real Societat Espanyola de Física i la Fundació BBVA. Ha sigut nombrada en el mes d'abril de 2015 filla predilecta de la ciutat de Jaca. El 2016 va rebre el Premi d'Igualtat de la Universitat d'Alicante. En 2009 fou presidenta de l'SPIE i en 2005 va ser membre del board i del grup de directors de l'SPIE. En 2021 va rebre el premi també de l'SPIE President Award. En el 2020 va rebre el premi Julio Pérez a Pioneres en la Física, en les Matemàtiques i en la Química. Ha sigut vicepresidenta de la Comissió Internacional d'Òptics, la ICO, en els períodes 1990 a 1996 i després de 2011 a 2017. Fou presidenta des de 1990 a 1993 i presidenta des de 1993 a 96 de la Societat Espanyola d'Òptica. Fou vocal de la Junta de Govern de COSTE, la Confederació de Societats Científiques Espanyoles, de 2014 a 2018, i en el 2015 fou la presidenta del Comitè Espanyol per a l'Any Internacional de la Luz i de les Tecnologies Basades en la Luz, i sent ara presidenta del Comitè Espanyol del Dia de la Llum. Sense més preàmbuls, només vull afegir que, com heu vist, és una persona amb molta empenta i que segueix en el peu del canó sense parar. Passo la paraula, Marifí, quan ho quieres. Muchas gracias, doctor Bormigena, por las palabras de introducción y de presentación. En principio, yo querría agradecer a la Sociedad Catalana de Física, muy especialmente que hoy no nos ha podido acompañar la profesora doctora María Ángels García Bach, y también al doctor Bormigena, por
porque tuvieron la idea de que en el 2020 se celebrara con una conferencia el Día Internacional de la Luz aquí en esta sala. Entonces vino la pandemia, vino el confinamiento, aquello se canceló. Después el 21 yo estaba todavía algo vulnerable, no estaba vacunada. Al final pensamos dejarlo un poco pasar y que este año ya con todas las vacunas y con todo ya parece que estoy dispuesta a hacer esta conferencia, que para mí es un auténtico honor. Es realmente un gran honor que la Sociedad Catalana de Física me haya invitado, y además con motivo de que esta conferencia sirva para celebrar el Día Internacional de la Luz, que como se puede ver en la pantalla es el 16 de mayo también. Es el 16 de mayo, ya lo veremos más adelante, porque ese día, en el año 1960, Theodor Maiman hizo la primera luz láser, obtuvo la primera luz láser, que fue con un láser de rubí. Entonces, la conferencia que voy a presentar va a tener dos partes. La primera, bastante más larga, que tiene que ver con investigación en el tema que lleva el título la conferencia, es la polarización y cómo la polarización puede ayudar a ver estructuras en las imágenes que podemos obtener de diferentes métodos y cómo apoyándonos en la polarización veremos cosas interesantes para quien va a interpretar esas imágenes. Al final de la conferencia presentaré algunas pinceladas de lo que entendemos que es el Día Internacional de la Luz. Y quiero decir que para mí es un honor también que haya hecho la presentación el doctor Valmillana, porque es miembro ya del Comité Español del Año Internacional de la Luz y ha continuado siéndolo del Día Internacional de la Luz y ha colaborado mucho a que esto tenga una gran repercusión en muchos lugares de Cataluña y en muchos lugares de España. Entonces, lo primero, en una conferencia como la de hoy hay que hablar de la luz. Para todos los que están aquí es conocido que la luz se puede interpretar como una onda electromagnética y dentro de las ondas electromagnéticas tenemos, según la longitud de onda de esas ondas, tenemos desde las ondas de radio hasta ondas de rayos gamma. La parte correspondiente al visible está aquí en el centro de este espectro que he puesto, que las ondas de radio están en el orden del kilómetro, 10 elevado a 3 metros, los rayos gamma 10 elevado a menos 12 metros y el visible en 500, alrededor de 500 nanómetros. Todos conocemos que a cada longitud de onda le corresponde una frecuencia, que es la gráfica que tenemos debajo, y que cada una, o sea, el cuerpo negro emitiendo radiación a una temperatura determinada, emite una radiación cuya longitud de onda más intensa está en la zona que tenemos descrita aquí al final de la pantalla. Esta parte de aquí abajo. Pero lo que quería también destacar es esta parte. O sea, la luz es también a la vez un paquete de energía, que sería lo que conocemos como fotón, y que la energía de cada uno de esos fotones es proporcional a la frecuencia con una constante que llamamos H, que es conocida en física. Pero aparte de esto, la luz tiene características que han servido como medio para obtener información. Por ejemplo, a lo largo de la historia de la física, ya es antiguo desde que la óptica se ha aplicado en lo que es su rama de espectroscopía, analizando las frecuencias tanto de emisión como de absorción para conocer cómo es esa materia. Así tenemos, por ejemplo, el espectro que tenemos aquí. Ay, perdón, esto ya me estoy haciendo yo un lío. El espectro del hidrógeno, tanto en emisión, que es la parte de abajo, como en la de absorción.
Entonces, hay otra característica también importante que se utiliza en metrología, que es la fase. Entonces, esta fase se saca por medios interferométricos. Por ejemplo, aquí descrito cómo serían los anillos de Newton. Esto mediante la interferometría podemos hacer metrología con espectroscopio, con interferómetros, como puede ser el Michelson, el Twyman, etc. No son el tema que me va a preocupar en esta conferencia, sino que hay otra característica también de la luz, que es la polarización. El rayo de luz lo podemos interpretar como una onda electromagnética que puede estar polarizada, totalmente polarizada, o que puede ser, como veremos a continuación, luz natural, que sería mezcla de luz polarizada y luz despolarizada. En este caso he dibujado luz polarizada lineal en la parte esta. La onda electromagnética vibraría en el eje X, en la de abajo también es polarizada lineal, la onda vibraría en el eje Y, y puede ser luz polarizada circular de estrógira, que gira según las agujas del reloj, o levógira, que gira en sentido contrario. Ya la polarización de la luz puede estorbar, digamos, al hacer una imagen, porque hace perder el contraste. Y esto, aquellos que son aficionados a la fotografía, por ejemplo, habrán visto casos como este, en que la luz reflejada en la superficie de este estanque o de esta charca nos impide el ver lo que hay dentro del agua. En cambio, con un polarizador vemos a la derecha una imagen mucho más nítida de lo que hay en la profundidad. Lo mismo habrán visto fotografías de este tipo, que es luz reflejada en estas ventanas de este edificio a la izquierda, y cómo mediante un polarizador podemos ver esta estructura de la fachada, porque hemos evitado esa luz reflejada. Entonces, ya el utilizar polarizadores para mejorar la imagen en según qué aspectos es ya algo muy familiar. Entonces vamos a repasar un marco teórico sobre la teoría de la polarización y luego ya hablaremos de la aplicación en la caracterización de muestras biológicas. Entonces la luz está polarizada, podemos suponer que está compuesta de luz que vibra según el eje X y luz que vibra, una onda que vibra según el eje Y. Se puede escribir en forma exponencial, cada una con su desfase, ambas tienen que ser de la misma frecuencia, o sea, la misma omega, la misma K, y que están desfasadas entre sí por un desfase delta, que es la diferencia del desfase que tiene cada una de ellas. En general, trabajamos en la forma coseno, que es la parte real de la exponencial. Operando matemáticamente llegamos a esta escritura, X e Y, es esta ecuación, X e Y serían las componentes del campo eléctrico. AX, AY son las amplitudes de estas dos ondas que se componen para dar esta onda polarizada, y vendría escrita, como vemos, de esta forma, que es una elipse. Entonces, esto de que es una elipse, aquí estoy repitiendo la misma formulación, quiere decir que el extremo del campo eléctrico va describiendo los bordes de esta elipse. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si las dos ondas, la que vibra según el eje X y la que vibra según el eje Y, tienen la misma amplitud, a su X igual a su Y, entonces si el desfase entre ellas es cero, tendríamos luz polarizada lineal. Si el desfase va variando, cuando sea 90, en este caso tendríamos luz polarizada circular de estrógira. Si fueran a su X y a su Y diferente, este caso sería una elipse centrada en los ejes. Y así, para otros desfases entre las ondas, tenemos las diferentes posibilidades de elipses de polarización. O sea que en el caso del desfase entre ellas 0 o 180 grados, tendríamos una composición que daría de nuevo una luz polarizada lineal.
La polarización se ha utilizado a lo largo de muchísimos años y se sigue utilizando en elipsometría. En la autónoma, concretamente, hay un laboratorio que es un servicio para todos los diferentes laboratorios, que es aplicando elipsometría el poder medir, por ejemplo, en esta reflexión, que aquí está en francés, lo he sacado, que hay sobre una muestra, esta reflexión puede hacer cambiar el estado de polarización de la onda incidente y dar otra, una onda reflejada con diferente estado de polarización. La relación entre ellas depende de los coeficientes de Fresnel en la reflexión y dan idea de cómo es esta muestra que tenemos aquí. Esto a su vez se aplica también para ver capas finas y para ver cómo son los materiales de estas capas finas. No es tampoco en esto en lo que iba a insistir hoy. Pasamos, por ejemplo, a ver otro tipo de luz que no es polarizada y si lo que llamamos luz natural es luz completamente despolarizada. Es la que nos viene del sol, la que viene de un LED, la que viene de las lámparas fluorescentes, la que viene de lámparas de incandescencia. Entonces quiere decir que la luz puede estar en cualquier estado de estos de vibración a lo largo del tiempo. Vamos a introducir los parámetros de Stokes, que es uno de los parámetros con los que vamos a caracterizar el haz de luz polarizada. Entonces vuelvo a la elipse de polarización, pero en este caso escrita en función del tiempo, las coordenadas SX y SY escritas en función del tiempo. Esta es la misma ecuación que hemos visto un poco antes. Si hacemos ahora el promedio sobre el tiempo, a lo largo de un tiempo de recepción de esta onda, entonces es lo mismo que si hiciéramos en un periodo, porque como se repite periódicamente, el hacer el promedio en un periodo es lo mismo. Entonces vemos que aquí hay un error porque se introduce sub0x, sub0y, algo que todo el rato me da cuenta poco antes de venir, que he llamado a su X y a su Y a las amplitudes de las dos ondas que componen la onda polarizada. Entonces, es su X cuadrado en promedio en el tiempo, es un medio de la amplitud al cuadrado. Es su Y cuadrado promedio en el tiempo, es un medio de la amplitud porque es un promedio de una función coseno. El promedio de estas dos es el producto de las amplitudes por el coseno del desfase. Entonces, de las ecuaciones anteriores llegamos a esta ecuación, donde aquí teníamos la amplitud al cuadrado de una de las ondas, la amplitud al cuadrado, lo mismo al cuadrado. Entonces, aquí es donde se introducen los parámetros de Stokes, que puede caracterizar a la luz polarizada y veremos también en qué se diferencia la luz cuando es despolarizada. Entonces, el parámetro de Stokes, que los vamos a llamar S0, S1, S2, S3, S0 es realmente la intensidad del haz, porque es la suma al cuadrado de A sub X cuadrado más A sub Y cuadrado. El S sub 1 sería, en una luz polarizada, la preponderancia que hay, o la preferencia, digamos, o preponderancia realmente, de lo que es polarizada lineal según el eje X o según el eje Y. Eso nos da la S1, porque es A sub X cuadrado menos A sub Y cuadrado. Entonces, la S2 sería lo mismo, la preponderancia que tenemos entre la que está vibrando a 45 o a menos 45. Entonces, la S3 es la preponderancia, o sea, todos ellos tienen un significado físico. La preponderancia que hay de la que vibra circular destrógira a la que vibra circular levógira. Entonces, estos parámetros nos van a caracterizar a la luz polarizada y puede venir representada como un vector que se conoce como vector de Stokes. La luz parcialmente polarizada, lo que sucede es que en la totalmente polarizada, como hemos visto aquí, la intensidad al cuadrado, el S sub 0, que es la intensidad, viene dado por la suma de los que serían los otros parámetros del vector de Stokes al cuadrado. En cambio,
Cuando tenemos luz parcialmente polarizada, lo que sucede es que la suma de los cuadrados de estos tres partes, tres valores del vector de Stokes, son menor que lo que sería el S sub 0 cuadrado, porque resulta que esto es que tenemos luz polarizada elíptica más luz natural. Esa luz natural es la que nos produce esta diferencia, digamos, en la intensidad de lo que tendríamos puramente polarizado a lo que tenemos en total. Si fuera perfectamente polarizada, esto sería igual. Entonces se introduce el grado de polarización, que sería el cociente entre la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados dividido por el S sub 0, que es la intensidad. O sea que en realidad el grado de polarización de ese haz es la intensidad de la parte que tiene de luz polarizada frente al total. Entonces, este grado de polarización va desde 0 a 1. Cuando sería perfectamente polarizada, entonces sería 1, porque la polarizada y el total serían iguales, y cuando es totalmente despolarizada, sería 0. Entonces, tenemos, ¿cómo podemos caracterizar la luz? Pues la luz ya hemos visto ahora por los vectores de Stokes y por el factor este que hemos llamado el grado de polarización. Esto sería una estructura que en este caso sería microestructura, aunque aquí está la imagen muy grande para que se pueda ver, pero digamos que como microestructura esta materia está bien organizada, o sea, está casi bien del todo organizada. Entonces esto en general, cuando se refleja sobre una estructura de este tipo, una luz polarizada elíptica da otra luz polarizada elíptica dependiendo de cómo es esa estructura. Pero si tenemos así un poco de caos, pues entonces resulta que incide luz polarizada elíptica, por ejemplo, luz polarizada, y luego nos sale una mezcla que sería despolarizada. O sea que ya vemos que la materia sobre la que incide influye en este haz, y luego veremos cómo esto lo podemos estudiar. Entonces, en primer lugar, ¿podemos caracterizar luz totalmente polarizada? Pues sí, por la elipse de polarización. ¿Podemos caracterizar luz totalmente o parcialmente despolarizada? Pues por el vector de Stokes y el grado de polarización. Esta sí, si está totalmente, ya hemos visto cómo sería el grado de polarización, y si es despolarizada, pues tendríamos que tener todo el vector de Stokes y el grado de polarización para caracterizar ese haz de luz. Ahora, si nosotros nos encontramos con muestras como la que he descrito anteriormente, ¿podemos caracterizar estas muestras? Pues las podemos caracterizar porque es la interacción de esa luz con la materia, y tenemos la luz que incide y la luz que se difunde o que se refleja. Y para eso se introduce lo que se conoce como la matriz de Miller. Entonces tendríamos un haz de luz entrante a una muestra, por ejemplo aquí sería por transmisión, pero lo mismo puede ser por reflexión, y un haz que sale. Tenemos el vector de Stokes de este haz entrante, tenemos el vector de Stokes, si analizamos este que sale, entonces la relación entre estos dos vectores, que son de 4 componentes, es una matriz que tiene 16 componentes, y esta es la que se conoce como matriz de Miller. Entonces esta caracterizaría la muestra. Cuando tenemos una cascada de materiales diferentes, claro, la matriz de Miller resultante será el producto, porque el vector que venga aquí, luego la salida, esto es bien conocido, iría todo multiplicando las matrices. Lo mismo puede ser también con un tejido, por ejemplo, biológico, donde va pasando a través de fibras musculares, de otras que pueden ser vasos sanguíneos, o bien por reflexión cuando se estudia la piel, etc. Entonces, todo esto de la matriz de Miller va a ser lo que vamos a necesitar para poder caracterizar la muestra. Los instrumentos de medida son lo que conocemos como polarímetros. Entonces, estos polarímetros hay de muchos tipos.
Entonces los podemos clasificar, por ejemplo, según la información que nos dan. Puede haber polarímetros que solo miden, un polarímetro de Stokes solamente mide los el vector de Stokes de la luz que le llega. También puede ser un polarímetro de Miller, que entonces nos da la respuesta en matriz de Miller de la muestra. El que sea completo o no, o sea, la completitud, quiere decir lo siguiente. Los vectores de Stokes, también el vector de Stokes se puede representar en una esfera de Poincaré, donde tendríamos en los extremos luz polarizada circular, destrógira o levógira, en el ecuador luz polarizada lineal. Entonces Poincaré estableció esta manera de representar los vectores de polarización. Y entonces esta esfera de Poincaré nos marca que para poder caracterizar todo tipo de luz polarizada tendríamos que ser capaces de localizar cualquiera de estos puntos de la esfera de Poincaré o cualquier vector. Pero sin embargo hay polarímetros que a lo mejor se van a encontrar con que el tipo de luz va a estar cerca del ecuador, o sea, lineal y poco elíptica. Bueno, pues entonces no tienen que llegar a analizar hasta los polos. Entonces sería un polarímetro incompleto, que también hay para según qué aplicaciones, porque pueden ser más fáciles de construir. Pero lo ideal, claro, sería un polarímetro completo. El rango de medida. El rango de medida, si nosotros tenemos una muestra, podemos hacer un polarímetro que nos diga puntualmente en un punto de la muestra cómo está afectando al rayo de luz que le llega y cómo es el rayo que sale. Pero también pueden ser polarímetros de imagen, que es lo que luego veremos a continuación, porque nos dan de golpe cómo una muestra está respondiendo en cada uno de los puntos de la imagen, o sea, de toda la muestra, los diferentes puntos que capta una imagen. Claro, estos parámetros dependen de muchos otros parámetros físicos, como puede ser la longitud de onda, dependiendo con qué longitud de onda estamos iluminando, dependiendo de la incidencia, el ángulo del incidente, y pueden ser unos, según para lo que se van a utilizar, interesa que cubran, por ejemplo, todo el rango del visible, desde el rojo hasta el azul. Y el diseño también puede ser que vayan tomando las medidas secuenciales en el tiempo o que bien sea como un disparo. El que nosotros estamos utilizando es secuencial en el tiempo. Quería decir que de cuando he introducido la matriz de Miller, pueden ver que para poder sacar los 16 parámetros que la caracterizan, los 16 valores que la caracterizan, tenemos que tener por lo menos 4 diferentes factores, luces de entrada y analizar con 4 diferentes la salida para que en la combinación de esas ecuaciones podamos obtener estos coeficientes de la matriz de Miller que están en la literatura y que yo aquí no me voy a entretener. Es como obtener esa matriz de Miller, que claro, pueden ver que con un vector y un vector a la salida no nos da, sino que para poderla medir en una muestra tenemos que hacer varias medidas, y por eso era lo que les he explicado aquí, de que fuera secuencial en el tiempo, o sea, porque esas medidas se van haciendo secuencialmente. El polarímetro que hemos montado en la Universidad Autónoma es un polarímetro de Miller, es completo dentro de lo que he descrito anteriormente, es de imagen, o sea que es para ver la polarización en muestras, en imágenes. Tiene varias longitudes de onda, 3 en el espectro visible, distribuidas en el rojo, el verde, el azul, y es secuencial en el tiempo, o sea que va haciendo las medidas secuencialmente. Puede ser, la estructura es más o menos esquemáticamente de esta forma, esta es la iluminación, aquí estaría la muestra, aquí sería la reflexión, pero la luz difundida es la que es analizada
por este, o sea, no la reflejada, sino la que analizamos es ver con este microscopio o con esta cámara, ver la muestra. Entonces, para eso tiene que tener aquí un sistema que genere diferentes estados de polarización. Y aquí otro sistema analizador que analiza diferentes estados posibles en el haz que sale. Puede ser un haz o puede ser, en nuestro caso, una imagen. Puede ser también por transmisión, porque está hecho de tal forma que se puede poner así como girar y poner en línea recta. Y está basado en cristales líquidos. Y esto fue porque teníamos una experiencia ya muy larga de trabajar con cristales líquidos y por eso éramos capaces de poder generar con esos mismos cristales líquidos, sin cambiar polarizadores, sin una vez montado el generador de vectores de Stokes y el analizador de vectores de Stokes, con cristales líquidos cambiando su voltaje y sin tener que cambiar polarizadores. Este lo utilizaremos al final de la parte que digo de investigación. Pero antes voy a hablar de aplicaciones generales que tiene la polarización. Por ejemplo, aquí he sacado unas imágenes de la literatura que son muy fáciles de encontrar. En este caso, por ejemplo, es en astronomía, es una imagen de Júpiter. Entonces está analizada la luz que difunde Júpiter, que le llega del Sol, por sistemas lineales, en este caso perpendicular el eje del polarizador lineal al eje alrededor del cual giraría Júpiter, y en este a 45 grados. Entonces vemos como diferentes estructuras según cómo se analiza, o sea, se han hecho aplicaciones de analizar imágenes astronómicas con polarización. Y este es un laboratorio originalmente de Suiza que quieren hacerlo para los exoplanetas, o sea, los planetas que están fuera del sistema solar. En esta fotografía que he elegido aquí abajo es en el campus del Centro de Óptica de Tucson en Arizona, donde vemos aquí una fotografía tomada de día donde hay coches ocultados por estos árboles. Cuando se hace con una polarización lineal, la luz reflejada en la carrocería de los coches nos permite ver dónde están los coches, quitando esta luz difusa que sería de la superficie de las ramas de los árboles, que estaría despolarizada. Entonces, también puede haber aplicaciones en medicina, en biología. Por ejemplo, esta la veré con más detalle a continuación, enfermedades de la piel. Y esta es en realidad una imagen de cáncer que, mediante la matriz de Miller y los factores de polarización, han determinado con más exactitud lo que es el límite de lo que sería la parte cancerosa frente a las células normales. Vuelvo a esta que les decía que era realmente un lunar en la piel y que han aplicado el iluminarlo con luz polarizada lineal y analizarlo con luz con un polarizador, o sea, son en ambos casos polarizadores. En la I paralela quiere decir que el que le llega y el que se analiza tienen los ejes paralelos y el otro que los tiene perpendicular. Han aplicado simplemente esta fórmula, que es bien sencilla y además se puede hacer iluminando y poniendo un polarizador delante y luego delante de la cámara otro polarizador, y que realmente saca muchos detalles de la piel y que parece, según me han dicho y según lo interpretan en el artículo, ya es un artículo muy antiguo, de los primeros que se hicieron de aplicaciones en cosas de biomedicina. Da idea, por lo visto, en esta parte, marcó con esto, yo creo que se ve, ¿no? La parte de alrededor del lunar que tiene como granos. Pues esto, por lo visto, según dicen los médicos, es que tiene mal aspecto este lunar, digamos, para ellos. Entonces, esa parte, digamos, granulosa, la ven mucho mejor aquí que aquí.
Esta sería una imagen muy curiosa de los 16 parámetros de una imagen de retina, que lo han hecho con la intención de estudiar el nervio óptico. Es en la zona donde sale el nervio óptico. Entonces, el M00 es una imagen de intensidad y las otras son los distintos parámetros de la matriz de Miller. Y esta es una imagen más reciente del grupo de l'École Polytechnique que han trabajado mucho en este tema y que sería cáncer de colon. Entonces, este ex vivo en una imagen, como si dijéramos una fotografía, una imagen microscópica, pero está con polarización, ven más claro esta zona que no tiene buen aspecto, parece ser. Entonces, lo que quería decir es que aquí ya hemos empezado a ver que hay métodos combinados que sería polarización más alguna otra cosa. Por ejemplo, puede ser polarización y espectroscopía, puede ser polarización y microscopía, puede ser polarización y tomografía de coherencia óptica. Aquí voy a ver algunos ejemplos. En realidad, cuando digo que mezclar la polarización con la espectroscopía es que, por ejemplo, si estamos analizando algo de la piel, como era el caso del lunar que he dicho antes, vemos que, claro, según la longitud de onda, tiene distinta penetración en el tejido. Por lo tanto, al médico le puede interesar que se le haga con luz roja y lleve el rayo reflejado información de tejidos más profundos o que sea más superficial y entonces buscaríamos luz azul. Esta parte, por ejemplo, esta imagen sí que la hemos hecho allí en la autónoma, es una imagen del pulmón de un conejo con presencia de vasos sanguíneos. Entonces vemos cómo con las dos longitudes de onda realmente la imagen gana en contraste cuando utilizamos el azul. Y además, si utilizamos polarización con la espectroscopía, esta es una polarización de estados lineales, o sea, no es muy complicado, es como lo que hemos visto del lunar. Entonces, también, aparte de que quitamos esta luz reflejada, sí que además vemos más detalle en estos vasos sanguíneos superficiales en la superficie de este pulmón. En biología utilizan el bacilo, el subtilis, que parece que es interesante porque es bastante sensible, digamos, a la parte genética. Y entonces les interesa ver mejor la imagen de este bacilo. Entonces, aquí en este trabajo, que no es nuestro, como vemos es del año 19, lo que han pretendido hacer es que hay como una parte más estresada de este bacilo en lo que es la pared. Y además, lo que han hecho es en la imagen, por lo tanto, con polarización es como cuando vemos una imagen de un plástico sujeto a tensión, que se ve en la parte más tensionada, se ve claramente mejor con polarización. Aquí lo que han hecho ha sido colorear según la orientación. Entonces es muy curiosa esta imagen porque está coloreada según la orientación. Por ejemplo, los que están orientados así, está coloreado de verde. Y este que tiene un poco de orientación horizontal está coloreado de rojo. O sea, que han hecho una coloración según la orientación de lo que es la imagen. Volvemos a una parte quizás un poco más dura, pero que digamos es en lo que han trabajado el grupo en el que yo estaba y ahora estoy menos en la Universidad Autónoma. Entonces, partiendo, como hemos dicho anteriormente, primero, un haz de luz, pues ya hemos dicho que viene caracterizado por el vector de Stokes y por el coeficiente o el factor de despolarización.
Pero una muestra viene caracterizada por la matriz de Miller. Entonces, la matriz de Miller se ha hecho como muchas maneras de interpretar y de ver cómo se puede interpretar. Hay lo que se llama la diatenuación, la polarizancia. Esto sería este vector D, es la diatenuación, que en la matriz de Miller vemos que es un vector constituido por tres elementos. O sea, como hemos dividido por M00, que es el primero de las componentes de la matriz de Miller, aquí queda uno. Entonces, la D sería la capacidad, o sea, que tiene la muestra de que la intensidad que sale depende de cómo es la luz polarizada a la entrada. La polarizancia es otra cosa, es decir, si tenemos luz despolarizada que ilumina una muestra, ¿qué capacidad tiene de que salga polarizada? Este sería esta parte de estas componentes verticales, digamos. Y luego queda aquí una matriz de 3x3. Ha habido mucho estudio sobre cómo interpretar la despolarización, el retardo que produce la muestra, que también, claro, produce retardo en una onda electromagnética, pero en general ha habido más trabajos caracterizados por lo que cambia la polarización de la luz al ser reflejada o transmitida por la muestra, pero no se ha prestado tanta atención a la despolarización y también es importante, como veremos en lo que va a continuar. Entonces, aquí lo que se van a aplicar son lo que se llaman índices de pureza polarimétrica. ¿Qué sería esto? Entonces, lo que se hace es hacer, primero, tomar la matriz de covariancia, la matriz de covarianza que sea asociada a la matriz de Miller. Y entonces, estos factores lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, son precisamente los vectores propios de esa matriz de covarianza. Y entonces, estos índices de pureza polarimétrica que lo introdujeron en la literatura Gil y San José, entonces han tenido mucho éxito porque de alguna manera llevan consigo información más rica sobre la muestra y puede venir caracterizada esa matriz por estos cuatro parámetros. Todos ellos están comprendidos entre 0 y 1. Aquí hay un trabajo que podríamos saltar según cómo vayamos de tiempo, en que, bueno, voy a dar la idea en que precisamente lo que demuestra es la importancia que tienen estos parámetros, estos coeficientes, estos índices de, digamos, de pureza polarimétrica. Se trata aquí de una muestra, está ya elegida, digamos, de propio, para que aquí tengamos una muestra que tiene el haz atraviesa un área que tiene la mitad, es un polarizador vertical y la otra mitad es un polarizador horizontal. Aquí es una muestra muy diferente. La mitad es una lámina de cuarto de onda, un cuarto es una lámina de media onda y otro cuarto es transparente. Entonces, lo que hacemos es una matriz, como llega el rayo y pasa por todo ello, pues en realidad lo que estamos haciendo es que el vector de Stokes a la salida está multiplicado por esta matriz que está compuesta de estas matrices y que cada una de ellas su parámetro, o sea, este coeficiente es el área que ocupa. Bien, pues se ha buscado de propio y lo publicaron ahí en el Optisletas, porque tiene la particularidad de que están elegidas las muestras de manera que el factor este de polarización, bueno, perdonen que me había saltado aquí una cosa, dentro de los índices de pureza polarimétrica, una vez que sacamos P1, P2 y P3 de los vectores, de los valores propios de esa matriz de covarianza, podemos definir lo que se llama el índice de despolarización de la matriz de Miller y se define de esta forma. Con otros estudios de la matriz de Miller venía definido de otra forma, o sea que realmente tenemos el P1, P2, P3 y luego el factor este de despolarización de la matriz de Miller. Bien, pues estas dos muestras tienen la característica de que este factor de despolarización es igual y sin embargo la luz que sale es muy diferente.
porque vemos que el peso 1 es diferente, el peso 2 es también diferente, el peso 3 es el único que es igual. O sea, el ver que el considerar no solo la despolarización, o no solo un factor, o sea, cómo estos índices dan como una característica más rica sobre lo que está actuando esa muestra. Volviendo al polarímetro de que he descrito antes de la Universidad Autónoma, aplicado, por ejemplo, con estos índices de pureza polarimétrica, de pureza de polarización o pureza polarimétrica, aquí está aplicado, por ejemplo, a una imagen de un corazón de cordero. Es vivo, por supuesto. Entonces, esta sería la imagen que se obtiene por intensidad, o sea, sería el factor M00, o sea, el primero, y esta sería el factor de despolarización. Entonces, se ve algo diferente, sobre todo, hay una cosa aquí importante, no sé si ahí se ve, si ahí se ve mejor, que es esta cavidad, que aquí quedaba menos marcada, como ven. Entonces, lo que se ha intentado es combinar. Por un lado, el P delta ya es mejor. Pero luego tenemos esta combinación de parámetros que realmente estudiado por un patólogo ha dicho que le da mucha más información. Es la combinación de parámetros, buscar unos coeficientes y colorear. El peso 1 como rojo, el peso 2 como verde, el peso 3 como azul. Y esto asesorados por un patólogo, parece que esta cavidad le da como más información de lo que hay aquí dentro. Entonces eso es lo que es realmente el título de la conferencia. En esta otra es un análisis polarimétrico del riñón de un conejo también, con tejido adiposo en la región iliar y parénquima renal con cápsulas ricas en vasos sanguíneos. Vemos esta, la imagen de intensidad, vemos el coeficiente este, el factor que hemos dicho de despolarización que hemos definido en lo anterior, y vemos aquí una combinación de los parámetros de estos de los índices de pureza polarimétrica combinados dando el color. Entonces vemos cómo enriquece, digamos, lo que es la estructura. Y esto no. Esto no me aclaro yo. Bueno, ya lo ven allá. Entonces, pasamos a la siguiente y ya para terminar esta parte, quería decirles que ahora mis compañeros de la Autónoma están involucrados en un análisis estadístico de los datos polarimétricos para intentar buscar una identificación automática de un tejido o de otro. Han estudiado muslos de pollo y han estudiado 4 tipos de tejidos, el hueso, el tendón, el músculo y el tejido conectivo. Entonces han estudiado unas muestras de manera que en cada una de ellas, de todas estas que decimos, han cogido 20 muestras de hueso, 40 de tendón, 40 de músculo y 40 de tejido conectivo. Entonces han tomado regiones de interés de 1.600 píxeles por muestra. Los errores estándar oscilan dentro de unos parámetros de valores muy aceptables y estas serían los valores de peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, con diferentes longitudes de onda en el caso del hueso y en el peor, en el que daría más error. Entonces se ve que realmente son valores muy aceptables con todo este conjunto de muestras. Pero ocurre que estos valores no cumplen lo de una gaussiana. Por lo tanto, tenemos que aplicar, para hacer estadística, han tenido que aplicar lo que se llama la regresión logística binaria, introduciendo unas fórmulas de probabilidad que sea en función de lo que son los coeficientes principales. Todo esto es una parte de estadística que aquí no voy a detallar, pero que lo han identificado con unas fórmulas para dar la probabilidad de que sea músculo, de que sea tendón, de que sea tejido conectivo, que sea hueso. Y el resultado ha sido bueno. Entonces, las imágenes que se han tomado, por ejemplo, estas son con 625 nanómetros, sería músculo, tendón, tejido conectivo y hueso.
las imágenes corresponden a un área de 1x1 centímetro cuadrado. Entonces tenemos ahora una muestra que no sabemos qué es y la comparamos con lo que tendríamos. Esta muestra sería esta, la imagen. Entonces la comparamos con músculo y nos salen en blanco sería, aquí está la escala de grises, blanco sería probabilidad 1, negro sería probabilidad 0. Entonces aquí hay un poco de confusión. Para que sepan el resultado, lo que se ha tratado esa muestra es de tendón. Entonces vemos que tendón da un resultado muy bueno, prácticamente toda la imagen está saliendo como blanca. Está un poco confundida aquí con lo que sería el tejido conectivo y muy diferenciada de lo que es el hueso. Entonces, estos serían en realidad resultados que ya se han publicado, pero que quieren mejorar para hacer ir en la tendencia de que haya ya una formulación, un algoritmo y para el médico, para el patólogo, lo que sea, pueda identificar el tejido de forma automática. Esto es lo que se pretende. Y me van a permitir hacer aquí un inciso sobre, ya que celebramos hoy el Día Internacional de la Luz, con un mes de retraso, pero estamos a tiempo porque a nivel internacional lo que hemos recibido como mensaje es que todo lo que sea alrededor de estos días de mayo, pues lo consideremos como celebración. Entonces, como bien ha dicho el doctor Valmillana, ya en el año 2015 se declaró el Año Internacional de la Luz y tecnologías basadas en la luz. Y se hizo resaltar que realmente las tecnologías basadas en la luz y que van unidas también a avances en electrónica, avances en materiales, avances en otras ramas de la ciencia y de la ingeniería, hacen avanzar campos como son la salud, las comunicaciones, la economía, que hay un lector de disco, el medio ambiente o las redes sociales. Hubo tanta celebración, digamos, del Año Internacional de la Luz que como legado la UNESCO aprobó primero el Executive Board en octubre del 16 y luego la Asamblea General en el 17, aprobó que el día 16 de mayo, por ser, como les he dicho, el aniversario del primer láser, que fue en el 1960, se celebrará el Día Internacional de la Luz. Y la primera celebración fue el año 18. Nosotros, el Comité Español, aquí el doctor Valmillana y yo estábamos trabajando ya en todo el año 17 para preparar. Esta es una frase que eligió el SPI, que realmente la dije yo, pero que le han resaltado. Y parece que dije que lo que intentamos es que si, que lleguemos a la sociedad de la importancia que tiene la luz y las tecnologías basadas en la luz, la importancia que tienen nuestras vidas. Y así ver si conseguimos movilizar algo de estudiantes jóvenes, esta generación de estudiantes jóvenes, y les convencemos de que efectivamente la óptica y la fotónica es bonita, o sea que vale la pena estudiar. Entonces, las aplicaciones que podemos resaltar, y que aquí hay temas para esta conferencia en los años siguientes, pues puede ser medicina y biología, energía, información y comunicaciones, medio ambiente, agricultura y minería, astronomía, por supuesto, arquitectura, también por la iluminación, arqueología, arte, cultura, porque como ven, al decir el Día Internacional de la Luz ya no hemos añadido y tecnologías basadas en la luz, ya queda como el Día de la Luz, luego ahí perfectamente puede entrar el arte, cultura, etc. Los dos objetivos que nos proponemos son aumentar esto, como les he dicho, la conciencia pública sobre la importancia de las ciencias de la luz, la óptica, las tecnologías basadas en la luz, para el desarrollo de los países y promover un acceso muy amplio para todos los ciudadanos a los nuevos conocimientos y actividades conexas a la luz, propiciando la incorporación de nuestros jóvenes a estos campos del conocimiento. De alguna manera se puede llegar por ciencia, se puede llegar por ingeniería, hay muchos campos en los que se pueden llegar a estas líneas. Siempre se suele mencionar
¿Y ha tenido importancia esto? Pues sí que la ha tenido, porque aquí hay una lista de todos los premios Nobel que han sido concedidos desde Lippmann al principio del siglo XX hasta Askin, Murray y Strickland, Donna Strickland, que fueron en el año 2018. Y han sido muchos los que han trabajado en campos relacionados con la óptica y la fotónica y que han recibido el premio Nobel por sus contribuciones. Como enlaces tenemos el enlace del Día de la Luz a nivel del Comité Español y el enlace a nivel del Comité Internacional. En las actividades que van haciéndose van saliendo en estos enlaces. Entonces, dentro de lo que les he dicho antes, yo podría hablar de muchas de las tecnologías, pero hoy he elegido, porque a veces he hablado de otras, pero hoy he elegido unas cuantas que están desde luego de mucha actualidad. Una de ellas es la importancia que tiene la iluminación y el alumbrado. O sea, para que veamos que no solamente llevamos el ascua a nuestra sardina de la óptica, sino que hay muchos campos en los que son muy importantes económicamente. Entonces, aquí hay una gráfica que a mí me gusta, a lo mejor ya la habrán visto, de representar la eficacia luminosa, que son los lúmenes que produce una lámpara en cociente con los vatios que consume, desde las lámparas incandescentes, porque antes estamos hablando de las velas, las antorchas, etcétera. Entonces, cuando empezó la lámpara incandescente del filamento de carbono, fue la de Edison, fue ya casi en la segunda parte del siglo XIX y estaban en esta eficacia luminosa. Después pasamos a las lámparas incandescentes, que vamos, gente de mi edad, son las que hemos conocido, las de wolframio, y luego ya a las fluorescentes. Ved que esta escala no es lineal, entonces, y luego a los LED. Entonces, como vemos, ha sido una gran ventaja en cuanto a la eficacia luminosa, vatios que, o sea, lúmenes que producen frente a vatios que consumen. Entonces, si esto lo comparamos con un mapa de estas características que nos dice cómo está el mundo iluminado por la noche, pues uno dice, cuanto más economicemos en la iluminación, desde luego se va a ganar bastante. Entonces, realmente el obtener la luz, o sea, el LED azul, fue motivo del Premio Nobel de Física en el año 14 a estos tres japoneses, Akasaki, Nakamura y Amano, porque consideraron en el comité del Premio Nobel que al inventar el LED azul podían hacer luz blanca, porque antes ya estaba el LED rojo y el LED verde, pero el azul es como las lámparas fluorescentes, que pueden con un material producir luz blanca como fluorescente. Entonces, esta es una fuente de luz eficiente, duradera, respetuosa con el medio ambiente, destacaron en el Comité del Nobel. Y su invención ha revolucionado la iluminación en las dos últimas décadas. Entonces, cuando uno se para a pensar, este LED permitió crear estas lámparas de luz blanca, que son de más larga duración, de alta eficiencia energética, que están mejorando los flujos luminosos. Yo aquí tengo uno que no lo actualiza, o sea que este es de hace 4 o 5 años, que por ejemplo era en el rango de 300 lúmenes por vatio, cuando para las bombillas era 16, o para las lámparas incandescentes, fluorescentes, perdón, era 70. Entonces, además, es importante también cuando uno está hablando de iluminación del consumo de materiales, que disminuye con los LED, porque si duran más tiempo, producimos menos basura. Y también que tienen un gran potencial, es lo que se espera, porque yo me quedo parada ante esta cifra que quiero mencionar aquí, que alrededor de 1.500 millones de personas en el mundo carecen de acceso a las redes de electricidad. Entonces, no pueden leer cuando el sol ya se ha puesto, a no ser con velas, etc. Entonces, es muy serio el intentar llevar la iluminación a toda esta parte del planeta. Requieren poca energía. Claro, esto va también
con que si mejoramos la producción de energía, que de esto ya no quiero, porque tenemos continuamente conferencias sobre pasar del petróleo a la fotovoltaica, a los concentradores, que pueden ser de diferente forma. Estos son cilíndricos que calientan aquí un tubo de materia de líquido, para que sea el que se calienta. Este calientan aquí el centro de esta antena y estas son las placas fotovoltaicas. Aquí esta la tengo de otro tipo de conferencia, no voy a explicar en qué consiste una célula fotovoltaica porque ya lo conocen. Pero sí que me gusta esta imagen porque por un lado tenemos proyectos de plataformas solares enormes y por otro lado en este poblado tan pequeñito una placa solar puede dar luz a un sitio donde no llega una red eléctrica, puede proporcionar una iluminación en tecnologías de la información, quizás tenga que saltármelo. En realidad es otro campo muy importante que estamos manejando continuamente. Yo he conocido, el doctor Valmillana también ha conocido conmigo y algunos de la sala, el paso que hubo de la fotografía, digamos analógica, la fotografía con placas, primero la fotografía con este material foto, ¿cómo llamábamos? Las tres capas de... Las tres capas, etcétera, sensible. Para la fotografía en color. El cambio que ha habido al pasar a la fotografía digital y la transmisión, esta es una dibujo artístico de un artista de cómo todo el mundo está comunicado, o sea, cómo realmente esta conferencia la están viendo algunos desde su casa, o sea, realmente la contribución a mí me gusta de poner aquí, el avance en este campo de las comunicaciones fue motivo del Premio Nobel de Física en el 2009. Entonces, por un lado fue ACAO, que ahora ha muerto no hace mucho, que fue por los innovadores avances que hizo en la transmisión de la luz en fibras ópticas de comunicaciones, que eso fue un avance enorme para el campo de las comunicaciones. Y por otro lado, a Boilly y Smith, por la invención de este circuito semiconductor que es el sensor CCD. O sea que realmente combinaron en un premio Nobel dos aspectos importantísimos para hacer avanzar el campo de las comunicaciones. Bueno, aquí está quien es CAO, esto lo pueden mirar cómo se me ha hecho un poco largo, esto sería un manojo de fibras ópticas. También uno puede pensar en la aplicación de las fibras ópticas, por ejemplo, en medicina para todo el avance en endoscopía. Pero vaya, estas no tiene por qué ser ordenado el manojo de fibras y en endoscopía sí que tiene que ser ordenado. Esta imagen tampoco he llegado a actualizarla desde hace unos 4 años, pero me interesó mucho el ver cómo está surcados todos los océanos de cables de fibras ópticas. O sea, es impresionante, hay zonas donde hay más, zonas donde hay menos, por ejemplo, aquí hacia la parte del sur de Argentina, de Chile, que luego van conducidos por tierra. Entonces, claro, pero luego si vamos a pensar, lo que queremos es una conexión de banda ancha en el mundo civilizado, esto lo tenemos a la mano, pero en la mayor parte de los países de África la conexión es muy pequeña. Hay consideraciones finales que si hiciéramos una discusión aquí con una mesa redonda, a cualquiera se os ocurrirían otras muchas más. Yo aquí he dicho algunas. ¿Qué retos tenemos? Tenemos el avance en el cuidado de la salud. Cada vez nos estamos haciendo más viejos. Yo soy un ejemplo. Entonces, cuanto más nos cuiden y más nos alarguen la vida, tanto mejor. Por lo tanto, lo que avancemos con tecnologías basadas en la luz, tanto en un diagnóstico precoz como en una intervención quirúrgica con endoscopía, etcétera, o con la conciliación de la creciente demanda de energía con la disminución de emisión de CO2, que ya lo hemos visto. Las comunicaciones, cómo estamos demandando una velocidad mayor de transferencia de datos. La seguridad, es muy importante todo el desarrollo que haya en seguridad. Los sensores basados en el infrarrojo para identificar moléculas dañinas en la alimentación y en el medio ambiente. Y luego, cómo no, la impresión en 3D.
La impresión en 3D es todo un campo de desarrollo. También me gusta relacionar cómo tenemos que pensar que las tecnologías que vamos avanzando se acoplen lo mejor posible a estos objetivos que ha hecho la ONU de desarrollo sostenible. Y efectivamente, tecnologías de las que he hablado entran en el tercero, que es salud y bienestar. Entran, por ejemplo, en esto del agua limpia, sensores, entra, por supuesto, en el 7 de energía sostenible, asequible y no contaminante, entraría en mejorar las características de la industria y el reconocimiento de productos, etcétera. Y me parece que aún hay alguna como acción por el clima que podríamos decir. Entonces, decir. Avanzar en esta línea es avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. Y con esto termino. Pues muchas gracias. Realmente ha habido la respuesta, ¿no? La polarización ayuda mucho a la visualización. Y bueno, yo creo que es fantástico esto de que un médico en el futuro podrá mirando solamente por aparatos que utilicen la polarización, podría dictaminar estas células. Sí, para el patólogo será muy interesante. Y también nos ha dado mucha iluminación al tema este colofón final de las tecnologías de la luz. Bueno, entonces, se podría hablar de más, sí, como sabes. Que sí, interesante. Bueno, y ahora pues abriríamos el tema, el turno de preguntas, si tenéis alguna pregunta a hacer. No sé, un momento, micro. Sí, porque si no, nosotros lo iremos, pero los que están en Zoom no. Bien, me ha gustado mucho la exposición y hacía mucho tiempo que yo no escuchaba conferencias sobre la óptica. Entonces, a mí me viene un comentario más que una pregunta, es que damos poca importancia a la óptica y es un mundo muy influyente que nos afecta a todos. Pero en los estudios de física se concentra la formación en otros campos, la mecánica y tal, la electricidad, y la óptica no se llega nunca. Y yo creo que es una lástima porque estamos en un mundo donde la importancia de la óptica a través de los láseres, de las comunicaciones y todo lo demás es fundamental. Entonces, un pequeño comentario o pregunta. Cuando hablamos de la polarización, ¿tiene alguna importancia que la luz sea coherente o no? Es decir, la luz natural polarizamos, la luz natural tenemos, pones un polarizador, te sale la luz polarizada circular, elíptica y tal. En la luz coherente de un láser, la polarización también tiene tanta importancia. Hay muchas diferencias en el análisis utilizando la fuente para los materiales, de que la fuente sea de luz coherente a efectos del análisis de la polarización o de los cambios de polarización en la reflexión? Es una pregunta muy interesante, en el sentido de que efectivamente, como bien has dicho, la coherencia es importante, y al principio cuando he hablado de la fase y la aplicación en interferometría, bueno, pues allí la coherencia es esencial, etc. Y efectivamente, en el láser hay láseres que la luz es polarizada por la propia característica de cómo es la estructura del láser. Entonces, yo por mí, o sea, tal como lo veo en los estudios estos de microscopía, espectroscopía, no haría tanta falta lo de que sea coherente, no, sino que en realidad es una fuente de luz incoherente. No sé si el doctor Valmillana tiene algo más que añadir. Sí, bueno, yo creo que hay que distinguir lo que es coherencia en sí, que produzca interferencias, lo que es monocromaticidad. Sí que ya lo has explicado, que utilizáis longitud de onda azul, verde, tal, y la respuesta es distinta porque también la polarización, el desfase depende de longitud de onda. Entonces da más información. O sea que en realidad estamos hablando de muchas fuentes monocromáticas
pero no necesariamente coherentes, porque es la coherencia hace un ruido por interferencias mutuas, ¿eh? Solamente cuando hay interferometría es interesante, pero sí la monocromaticidad. Sí, quiero agradecer tu comentario sobre la importancia que tiene la óptica, y estoy claro, completamente de acuerdo, y quiero decir que no solamente yo, sino también a nivel europeo, ya en el 2005 me parece que fue, se hizo una plataforma tecnológica que se llamó Photonics 21 y que precisamente era para impulsar todas las tecnologías relacionadas con la luz y con cosas de fotónica. En sí, claro, lo que tenemos que decir es que la óptica ya de siempre, aparte de ser una parte de lo que es la física y que estudia fenómenos de interferencias, difracción, óptica geométrica, etc., es también una herramienta. Porque esto, si uno le pregunta a los astrónomos o pregunta a los microscopistas, han estado utilizando telescopios y microscopios a lo largo de, digamos, de años y años. Entonces, el avanzar en esas técnicas ha hecho avanzar otras ramas de la ciencia. Es lo mismo que pasa con ingeniería o que pasa con electrónica. O sea, no se concreta uno solo, digamos, a la óptica. Pero vaya, yo, por ejemplo, creo que tanto en física como en ingeniería, el dar algún curso de óptica iría bien. En física ya se da, pero creo que cuanta más formación tenga la gente, porque luego va a estar utilizando muchos instrumentos que tienen una óptica, que si saben los fundamentos, o sea, a veces, yo supongo que le habrá pasado al doctor Valmillana, pero a mí me ha pasado preguntas verdaderamente que uno dice, pero es que esto en su carrera, este no ha estudiado lo que hace una lente, o sea, cosas a veces muy elementales, que bueno, con paciencia lo vamos explicando, pero que no va mal. Gracias por este mensaje a favor de la óptica. Gracias. ¿Alguna otra pregunta aquí a la sala? ¿Alguna pregunta dentro del Zoom? Si aquí no tiene acceso a la secretaria, nos lo dirá. Sí, ya. Sí, parece que los LEDs necesitan mucha refrigeración y por tanto pierden mucha energía. ¿Cómo puede ser que el balance sea tan favorable? Y también, muy interesante, es de María Ángels, muy interesante, no hace falta decir que las ciencias avanzan en paralelo. Muchas gracias. Y queda claro que la óptica es una herramienta muy interesante en campos bien diversos. Pero sobre todo es la pregunta de los LEDs y la refrigeración. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que no nos ha llegado bien. Sí, la relación entre la luz y el calor. Parece que los LEDs necesitan mucha refrigeración y por tanto pierden mucha energía. Los LEDs necesitan refrigeración. Sí, es cierto. Sí, es cierto, sí. Pero comparado con las otras lámparas, es increíblemente superior. Sí, no es cierto el comentario. Muy bien. Gracias. Bueno, me ha encantado el poder asistir a su conferencia, refrescarme un poco en la óptica, que es una maravilla, como todas las ciencias. Y me ha sorprendido que ahora no. Bueno, saber hoy que se da menos óptica que cuando yo estudiaba. Pensaba que se daba igualmente la óptica, pero bueno, veo que no. Sin embargo, claro, las ciencias cada vez ocupan más campo y es lo de siempre, ¿no? La especialización, esa dicotomía. Mi pregunta, más en la rama más ingenieril, es de cara, ahora que hablábamos tanto también de la energía y del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, en las placas fotovoltaicas o elementos fotogeneradores, el papel de la polarización, si se sigue estudiando un poco, pues sistemas que puedan aumentar la eficiencia en la generación de energía eléctrica, precisamente utilizando pues polarizadores o no. Mira, pues gracias por tu comentario primero. Y esta parte yo no lo conozco. Bueno, yo lo que tengo entendido de esto es de que realmente es un complemento, pero a la que vas un poco
al tema de la energía, realmente hay que ir al grano y sacar el máximo provecho. Entonces, si tú quieres luz para leer, pues, no te líes con polarizaciones. Sería este, ¿no? Sí. Ahora, si tú tienes luz y pero quieres ver más cosas y te das cuenta que cambiando la orientación, pues, sí, pues, aquí puede dar, pero no es el tema buscando una eficiencia energética. Yeah. No, exacto. Es más bien para completar eso. Y ahora aquí hablo un poco ya de mi parte, de lo que me gusta de la historia. Y miraba libros de texto del siglo XIX y toda la relación era el espato de Islandia, era lo único que sabían, ¿no? Porque decían birefringencia y doble polarización. Ahí, no, y polarización, sí. Y, no, era birefringencia y doble imagen, ¿no? Porque les mosqueaba de que, moviendo el cristal este del espato, claro, una línea se convertía en dos. Y solo fue ya a final del siglo y a principios del 20 que ya se empieza a hablar un poco más. Y bueno, y estos es el señor Stokes, creo que fue en 1890 y tanto que empezó ya a hacer las matemáticas de esto. Y, o sea que siempre ha sido el hermano pequeño, digamos, que ahora está creciendo. Pero, bueno, hay un premio incluso en la Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica a principios de este siglo. Hubo la petición desde el campo de la aviación por los materiales que ellos utilizan y la luz reflejada en aviones, etcétera, el que se estableciera un premio dedicado a la polarización. Y en aquel momento estaba yo en la Junta de Gobierno y realmente el mensaje de algunos fue: pero si esto es tan antiguo, ¿cómo vamos a dar? Y luego pues hubo mucha gente que lo estaba aplicando y que dijeron: no, no, hay muchísimas aplicaciones hoy día, hay que resaltar no solamente al que avance, concretamente este que he citado, José Gil, recibió este premio hace unos años, no solamente al que avance en la parte teórica, sino también al que avance en la parte de las aplicaciones. Sí, pero yo insistiría que la aplicación que siempre fue en el siglo XX fue la polarización lineal. Ah, sí. Ver que las fotografías, los reflejos, esto sí que se hace, pero no se avanzó la fotografía prácticamente más que en reflejos, fotografía, y estuvieron 100 años sin que aparecieran todas estas novedades. Mezclar ya con la espectroscopía, o sea, con las longitudes de onda, mezclar distintos parámetros. También ha hablado de la estadística, que es lo que también claro está. Y también quizás una parte importante, digamos, creo yo, es que en los materiales, como ha citado el doctor Balmillana, el producir luz polarizada se basaba en materiales de la naturaleza, espato de Islandia, etcétera. O bien prismas hacer prismas, que en la reflexión, el prisma de Nicol, todo esto que hemos visto, y los microscopios tenían la producción de luz polarizada por un prisma, y luego eso lo recordarás tú todavía. Entonces, el avance de los de Polaroid. La fábrica Polaroid hizo los polaroides y en realidad los filtros que ahora usan las cámaras fotográficas no son material de la naturaleza, sino que son polaroides. Entonces, luego esto que hemos aplicado aquí son los cristales líquidos, las pantallas de cristal líquido que también tienen la capacidad de polarizar la luz y de analizar estados de polarización. O sea que el avance de todos esos materiales es como, para mí, reciente, digamos. Los cristales líquidos eran lo de Polaroid es del año, los años 40, bueno, creo. Sí, Polaroid sí, pero cristal líquido ya aparece más tarde. Cristal líquido mucho 80, más tarde, 90. Claro. Sí. Entonces, en realidad es esto, sí. Bueno. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Bien, pues si les parece bien, vamos a terminar la sesión. Agradecemos a la doctora Isuel. Y os agradezco a vosotros. Os agradezco a vosotros el interés por venir a oírme.